Jesús, comenzamos este curso pastoral con origen en ti, porque eres nuestra fuente, y tendemos siempre a ti, porque eres nuestro destino. Realidad que se hace acontecimiento real en la celebración de la Eucaristía, en la que la Iglesia se expresa como lo que es, asamblea de llamados. Por eso, la primera palabra fuerte de nuestra programación pastoral, lo tenéis en la carpetilla que se os ha ofrecido, con estas tres palabras y su comentario y acentos, y también con el calendario pastoral, es vocación. Vocación. Vocación que expresa en diversos círculos tres realidades claves de nuestra vida. Nuestra vida humana, la de todos nosotros, las de creyentes y no creyentes, es un don. Hemos sido llamados a la vida y esa llamada a la vida es una expresión del amor de Dios. Esta es la clave central de entender la vida como vocación. No tenemos vocación, somos vocación. En un segundo círculo, esa vocación encuentra en Jesucristo, como nos dice el Santo Concilio en el número 22 de Gaudium et Spes, su referencia. En Jesucristo el hombre descubre que es vocación, que comparte la vocación del Hijo, que por el bautismo, que nos incorpora al cuerpo de Cristo y que nos hace hijos en el Hijo, hijos adoptivos de Dios, hijos adoptados a la misma misión del Hijo, que es profética, sacerdotal y real. Por eso, desde el bautismo, recibimos una segunda expresión de la vocación. Estamos llamados a vivir la vida en Cristo. Estamos llamados a vivir como latido central de nuestro corazón, la caridad. Por eso nosotros estamos queriendo hacer esta andadura, esta peregrinación como pueblo santo de Dios, desde lo que el año pasado vivimos como año jubilar del corazón de Jesús, queriendo poner su amor, su misericordia en el centro de nuestra vida, de la vida de nuestra diócesis, de la vida de la Iglesia, llamados a vivir el amor del corazón de Jesús. Llamados a vivir la caridad. Esa caridad adquiere forma en nuestras vocaciones respectivas. La caridad pastoral del ministerio ordenado, la caridad conyugal esponsal de los esposos cristianos, la caridad social política de los laicos que en medio del mundo tratan de anunciar, de sembrar, de germinar, de ensanchar el reino de Dios. La caridad consumada en la vivencia de un carisma de los hermanos de la especial consagración. Nuestra vida es vocación. Don, caridad y caridad con forma que en torno a la mesa de la Eucaristía, que es nuestra fuente y nuestro punto culminante, adquiere incluso una expresión visual de la corresponsabilidad diferenciada, como nos dice el sínodo, que todos tenemos en la comunión y en la misión de la Iglesia. En la comunión de la Iglesia, a la hora de vivir en la Iglesia, ministerios, ministerios que tienen que ver con lo que la Iglesia es y se expresa en la Eucaristía, la palabra, la liturgia, la caridad. Y para poder vivir también nuestra vocación cuando somos enviados en el final de la Eucaristía en los diversos aspectos de la misión de la Iglesia. Por eso vocación, comunión y misión. Una vocación que arranca de haber experimentado el amor del corazón de Cristo. Una misión que es extender y anunciar este amor que se hace reino, reinado
en el año jubilar, hemos acogido el grito que el Padre Hoyos proclama por la revelación que ha tenido del corazón de Jesús: reinaré. Y sostenidos por esta promesa, queremos anunciar este reino de Dios, que es un reino de verdad, de justicia y de paz. Desde ahí, amigos, estamos llamados a la comunión misionera, unidos a toda la Iglesia Universal, que comienza el lunes próximo la segunda fase de la Asamblea Sinodal, en el que especialmente se llama a la Iglesia a la comunión misionera, a la comunión de todos los que formamos parte de la Iglesia, según la vocación, la forma vocacional en la que hemos sido llamados, según nuestro puesto en torno a la mesa de la Eucaristía, para la misión. Misión que es anuncio del Evangelio, misión que es iniciación cristiana, misión que es llevar el amor de Jesús y extender su reino en el mundo a través de las diversas formas de dar testimonio de este amor, personales y organizadas, personales y a través de la organización que la Iglesia tiene de ofrecer este amor en las cáritas parroquiales, en la realidad de lo que significan organizaciones impulsadas por la Iglesia española, como son Manos Unidas o Iglesia Ayuda a la Iglesia Necesitada, como son las obras misionales pontificias a la hora de llevar esta misión también en la misión ad gentes, en la misión a otros lugares del mundo. Desde lo dicho, simplemente si pasáis la segunda parte, abriendo el cuadernillo, os comento algunas de las acciones concretas que tienen que ver con estas tres palabras. Por una parte, además de todo lo que hagamos por promover la vida como vocación, por extender la llamada de Dios unos a otros, se trata, amigos, de que en nuestras comunidades crezca el deseo de las vocaciones. Siempre la Iglesia española, lo tenéis también ahí, está preparando un congreso llamado ¿Para quién soy? La Iglesia Asamblea de Llamados para la Misión, que nos ofrece una oportunidad de promover la vida como vocación. Este congreso tendrá lugar en febrero, pero ya estamos preparándole con la participación que estamos ofreciendo con la distribución de un documento de reflexión y de unas fichas de trabajo que podéis encontrar también en una página web titulada precisamente así, ¿Para quién soy? Entonces, es importante en la vida normal, cotidiana de la Iglesia, en la oración por las vocaciones, en el diálogo de unos con otros, avivar el deseo de la vocación. Podríamos decir, el Señor ya no llama. El Señor ya no llama a un matrimonio para toda la vida y abierto a la vida. El Señor ya no llama al ministerio ordenado. El Señor ya no llama a laicos que sean militantes del reino, militantes por la justicia. El Señor ya no llama. ¿O es que no hay deseo en el pueblo de Dios? Deseo de matrimonios, deseo del ministerio ordenado, o lo que es lo mismo, deseo de la Eucaristía, deseo del perdón, deseo del acompañamiento pastoral, deseo de vidas de especial consagración en la contemplación, en el servicio a los más pobres. El Señor llama. Y también nos llama que dentro de la comunidad cristiana ejerzamos ministerios, ministerios sencillos, sin necesidad de que aparezcan instituidos, simplemente reconocidos en la vida parroquial, catequistas, miembros de los equipos de Cáritas, personas que colaboren en la administración de la vida parroquial, personas que estén dispuestos a acompañar los procesos de preparación al matrimonio, personas que estén dispuestas a, en la vida parroquial, ejercer ministerios sencillos. Además, el Papa Francisco
ha propuesto que hombres y mujeres puedan ser instituidos de manera pública en los ministerios laicales de lector, acólito y catequista. Por eso, el sábado que viene, en este mismo lugar, aquellos, y todavía estamos a tiempo, que hayáis sido presentados en vuestras propias parroquias para poder formaros y ejercer estos ministerios laicales, ser instituidos por el obispo y asumir una responsabilidad no solo en la parroquia, sino una responsabilidad diocesana en el arciprestazgo, en la diócesis, como lectores, acólitos, catequistas, a la hora de posibilidades diversas, como pueden ser celebraciones de la palabra realizadas en nuestras parroquias entre semana o los domingos, cuando en algunos lugares los presbíteros no llegan para convocar y celebrar la Eucaristía, para formar catequistas, para en el acolitado no pensar solo en el cuerpo de Cristo que está en el altar, sino en el cuerpo de Cristo que está en los pobres. Por eso el ministerio de acólito tiene una dimensión litúrgica y una dimensión caritativa a la hora de lo que pueda significar este ministerio. Fundamentalmente, por tanto, amigos, estas tres cosas al hablar de la vocación. El cultivar en nosotros, en nuestras comunidades, el deseo de la vocación, el deseo de las vocaciones, que se expresa en la oración por las vocaciones, pero se expresa también en un clima de decir, aquí estamos para dar la vida por el reino de Dios. Aquí estamos para configurarnos con Cristo y vivir la misma misión de Jesús, profética, sacerdotal y real. Luego están estas dos actividades concretas, para algunos, pocos, los ministerios laicales, para todos, esta preparación del Congreso de la Iglesia Española, para quien soy, la Iglesia Asamblea de Llamados para la Misión. Comunión. En la comunión habría una cuestión decisiva, amigos. Si verdaderamente acogemos el querigma de salvación, si realmente acogemos que Jesucristo ha vencido al pecado y a la muerte, y esta es una experiencia que tenemos en el corazón, esto ha de expresarse. Y esto se expresa, nos recuerda el Papa Francisco, en Evangelii Gaudium, en la vida fraterna. En esta época individualista y de caminar muchas veces contracorriente, no podemos ser cristianos en esta época sin una vida comunitaria, sin una comunidad donde escuchemos juntos la palabra, donde oremos y donde miremos también la relación entre la fe y la vida a la hora de hacer una propuesta de vida moral, tanto personal como poderla hacer al mundo en el que vivimos. Por eso, para encarnar la comunión, es muy importante que hagamos lo posible por generar en nuestras parroquias experiencias de pequeño grupo, de pequeña comunidad. Luego las dificultades del tiempo, de los horarios, podrán hacer que nuestro ritmo de encuentro sea el que sea. Pero qué bien poderlo proponer. Hay diversas realidades en la vida de la Iglesia que ofrecen caminos asociativos a los laicos, caminos de vida comunitaria. Hay también instrumentos para poder hacer ejercicio de lectura del Evangelio, para poder contrastar fe y vida. La Iglesia, de manera pública, os ofrece un cauce, la acción católica, como la realidad de los grupos de los laicos de parroquia que puedan encontrarse para compartir la fe, para orar juntos, para plantearse también su manera de colaborar en la comunión y la misión de la Iglesia. El Sínodo nos ha ofrecido además una metodología concreta,
la conversación en el Espíritu, como la oportunidad de escucharnos unos a otros, de escuchar el eco que produce en nosotros la proclamación de la palabra de Dios, el eco que produce en nosotros un asunto de la vida eclesial o de la vida social. Poderlo conversar en el Espíritu, poder escucharnos unos a otros, poder poner la presencia del Señor en medio y desde ahí encontrar también un discernimiento para responder a lo que el Señor nos pide en la palabra, en los hermanos, en los acontecimientos y especialmente allí donde nos muestra su rostro desfigurado, que es en los empobrecidos de cualquier tipo de pobreza que nos rodean. También nuestra comunión pide, lo hemos hablado y lo vamos a dedicar ahora a un tiempo especial, el organizar la comunión desde los consejos de pastoral parroquial, no solo para hacer un calendario de la parroquia, no solo para compartir lo que hacen unos grupos y otros, sino para ser el verdadero corazón misionero de la parroquia. Por eso el consejo de pastoral debe de ser un ámbito en el que se ore en común, en el que se haga ejercicio de conversación en el Espíritu, en el que se ponga al Señor en medio para discernir qué es lo que el Señor nos pide en este lugar donde estamos, para ver cómo la propuesta que nos hace la Iglesia, ya sea la Iglesia universal o la Iglesia particular, la Iglesia diocesana, cómo aterrizarlo en nuestras parroquias. También, amigos, tenemos un desafío grande. Salimos de un tiempo, de una época. Estamos concentrados, incluso desde el punto de vista de la población, mayoritariamente en la ciudad y alrededores. Muchas de nuestras parroquias rurales tienen muy poca población y en invierno especialmente menos. Muchas de nuestras pilas del bautismo están secas. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿cómo se hace presente hoy la Iglesia diocesana, la Iglesia una santa católica y apostólica, presidida por un sucesor de los apóstoles en el territorio que se nos ha encomendado? ¿Cómo también en la ciudad la importancia de las unidades pastorales, la colaboración con otros, el trabajo en el arciprestazgo? Todo esto tiene que ver con la comunión. Sí, cómo articular la relación entre los arciprestazgos y las delegaciones diocesanas. Termino con la misión. Todo esto es el amor que anunciamos, ha de ser llevado a la plaza pública. Hemos de promover la renovación de Cáritas, el impulso de manos unidas, la expansión de ayuda a la Iglesia necesitada u otras formas de organizar la caridad que puedan surgir. También acabamos, después de un trabajo de 2 años, con participación diversa de los arciprestazgos, del propio equipo sinodal, hemos renovado nuestro directorio diocesano de los sacramentos de iniciación cristiana. Es imprescindible que este directorio sea leído, trabajado por los catequistas, trabajado no solo en la parroquia, sino en el arciprestazgo, para ver de los 5 itinerarios que se proponen, cuál hacemos en la parroquia, cuál es del arciprestazgo, cuál es el diocesano. El Concilio Vaticano II volvió a restaurar, a instaurar el catecumenado de adultos. Catecumenado de adultos que se vivía en la Iglesia hasta el Concilio solo para los territorios de misión. Hete aquí que vivimos en un territorio de misión. Por eso el catecumenado fue reinstaurado. Pero hemos de reconocer que nos está costando mucho vivir lo que el catecumenado significa. Y es así que es una institución diocesana, porque el catecumenado, dice el Santo Concilio, es el noviciado de la vida cristiana. Y cada vez hay más personas que piden el bautismo siendo mayores de 14 años. Y estos habrían de hacer el catecumenado. Cada vez hay más niños que vienen a la primera comunión sin estar bautizados. Y eso pide también
un camino propio y recibir al Señor en la comunión el mismo día que se bautizan. No bautizar un día y hacer la primera comunión a la semana siguiente, porque forma parte de lo que significa la iniciación cristiana, que es bien importante. Al igual que si en la acogida del querigma tiene un rostro que es la vida fraterna de los que se han convertido a Jesucristo, la otra dimensión del querigma es la dimensión social de la fe, promoviendo todo lo que tiene que ver con lo que el Papa llama el desarrollo humano integral, además de todas las experiencias que podamos vivir de primer anuncio, de anuncio del Evangelio en nuestras relaciones, en la calle, en la plaza. Así, amigos, concluyo. Os recuerdo otras iniciativas que están puestas también en el programa. Vivimos unidos a toda la Iglesia Universal el Año Santo Peregrinos de Esperanza, el año 2025. El obispo realizará visita pastoral a los arciprestazgos sur y de alrededores. Y en la Iglesia en Castilla estamos preparando una asamblea eclesial para el año 2026, en la que también los consejos queremos que participéis. Por mi parte, nada más. Y le pido ahora a Miguel Ángel que haga una reflexión sobre los consejos de pastoral, puesto que la gran mayoría de los que estáis aquí, esta era la convocatoria, pertenecéis a estos consejos. Buenos días. Desde hace un par de años aproximadamente, de manera más habitual, aparecen en nuestros encuentros y en nuestros diálogos las palabras sínodo y sinodalidad, unas palabras que sugieren caminar juntos, hacer el camino entre todos. Son propuestas que hemos recibido cordialmente del Papa Francisco, que nos anima en este tiempo a que todos cuantos hemos recibido el bautismo, cuantos queremos seguir buscando a Dios en nuestras vidas y al mismo tiempo animar a otros a que lo descubran también en su vida y en el mundo, hagamos el camino con este estilo, entre todos. Se trata de que estemos muy atentos a lo que Dios nos va sugiriendo en este momento y que al mismo tiempo nos escuchemos unos a otros para acertar lo más posible en nuestra búsqueda. Muchas personas que se encuentran aquí han seguido esas tareas para contribuir al sínodo que, como se nos decía ahora, en este mes de octubre celebrará en Roma su sesión conclusiva. Y recordarán que una de las actitudes que todos considerábamos imprescindible era la actitud de la escucha. Escuchar a Dios y escucharnos unos a otros para también compartir esa misión que cada vez más reconocemos que hemos de llevar a cabo en la mayor sintonía posible. En un documento importante sobre esto de caminar juntos, se nos dice: en la Iglesia sinodal, toda la comunidad, en la libre y rica diversidad de sus miembros, es convocada para orar, escuchar, analizar, dialogar, discernir y aconsejar para que se tomen las decisiones pastorales más conformes con la voluntad de Dios. O sea que todos, que somos distintos, nos necesitamos para intuir lo que Dios nos pide hoy. Bien, pues a esta sugerencia responde el Consejo Pastoral Parroquial. El Consejo Parroquial no es algo nuevo entre nosotros. Ya el Concilio Vaticano II lo ofreció como cauce de corresponsabilidad y en nuestra diócesis se decretó su constitución en 1982 y se constituyó en muchas de nuestras parroquias y continúa. Pero también es verdad que después de un periodo de buen funcionamiento ha ido perdiendo fuerza en algunas parroquias o desapareciendo en otras. Entonces esta es una buena ocasión para retomarlo. En el documento que se va a trabajar en Roma
este próximo mes de octubre, puede leerse. Al igual que en las fases anteriores del proceso sinodal, también durante la consulta para la redacción de este instrumento de trabajo, muchas de las aportaciones recibidas consideran los distintos tipos de consejos, parroquiales, zonales, como instrumentos esenciales para la planificación, organización, ejecución y evaluación de las actividades pastorales, y señalan la necesidad de valorizarlas. De hecho, se trata de estructuras previstas por la legislación vigente. Con las adaptaciones oportunas, podrían resultar aún más adecuadas para concretar ciertos aspectos de un estilo sinodal, dado que pueden convertirse en sujetos de procesos de discernimiento y de procesos de toma de decisiones sinodales. Se trata, por tanto, de uno de los ámbitos, dice, más prometedores, sobre los que actuar para alcanzar una rápida aplicación de las orientaciones sinodales y generar así cambios que se podrían percibir rápidamente. Así que si esperamos que este sínodo aporte novedades y cambios, pues los consejos son el instrumento idóneo para que esas transformaciones se acojan y se apliquen con más agilidad. Y también dice en otro número que para avanzar en esta dirección, muchas aportaciones señalan la necesidad de intervenir sobre el perfil y el modo de actuar de estos órganos. Entre los aspectos más significativos a los que hay que prestar atención se encuentra el modo en que se nombra a los miembros, con el objetivo de garantizar que su composición refleje la de la comunidad de referencia, la comunidad parroquial o la comunidad diocesana, si es consejo diocesano, para contribuir de forma creíble a la promoción de una cultura de transparencia y responsabilidad. Por tanto, es necesario que la mayoría de los miembros no sean elegidos por la autoridad, por el obispo o el párroco, sino designados de otra manera, expresando efectivamente la realidad de la comunidad o de la iglesia local, es decir, que elijamos de la manera lo más representativa posible. Debe prestarse la misma atención a la composición de estos órganos a fin de favorecer una mayor participación de las mujeres, de los jóvenes y de las personas que viven en condiciones de pobreza o marginación. Además, dice, como también se evidenció en la primera sesión, es fundamental que estos órganos incluyan a hombres y mujeres comprometidos con el testimonio de la fe en las realidades ordinarias de la vida y de las dinámicas sociales, con una reconocida disposición apostólica y misionera, y no solo a personas comprometidas con la organización de la vida y los servicios en el seno de la comunidad. De esta manera, el discernimiento eclesial llevado a cabo por estos órganos se beneficiará de una mayor apertura, capacidad de análisis de la realidad y pluralidad de perspectivas. O sea, no solo personas al interior de la vida ordinaria de la parroquia, digámoslo así, sino también testigos de la fe presentes en realidades sociales de la vida cotidiana. Por consiguiente, este camino sinodal que estamos recorriendo es una nueva y buena oportunidad para constituir los consejos parroquiales donde no existan y para fortalecer y reavivar los que ya están constituidos. Y de esta manera, con la mayor pluralidad y presencia posibles y, como hemos dicho, con la representatividad más evidente. A esto es a lo que nos convoca el arzobispo con este estatuto marco del Consejo Pastoral Parroquial, con el que dispone y urge la constitución de consejos pastorales parroquiales en todas las parroquias de la diócesis y que sean consejos con un estilo misionero, abierto, en salida, como tantas veces señala el Papa. El Papa Francisco nos dice que la finalidad del consejo pastoral no es solamente organizar la parroquia, sino el sueño misionero de llegar a todos. Un rasgo importante del nuevo impulso a los consejos es el de ser un cauce de reflexión para elegir bien eso que llamamos
discernimiento, en el que se debe seguir la pauta sinodal que definimos refiriéndonos a sus miembros en tres momentos: muchos, algunos, uno. ¿Qué quiere decir esta pauta de muchos, algunos, uno? Pues que en primer lugar son muchos, en primer momento, porque hemos de suscitar la participación de cuantos asisten, con mayor o menor asiduidad a la parroquia, los domingos o algunos domingos, o algunas veces, o que no vienen, pero es oportuno que tengamos al menos una vez al año una asamblea parroquial o de la unidad pastoral, donde nos pongamos a la escucha de lo que ocurre en nuestro barrio o en nuestro pueblo o en nuestra comarca de pueblos, ¿no? Esto es lo que llamaba el sínodo, si recordáis, ensanchar la tienda, según aquella imagen del profeta Isaías, ¿no?, durante la etapa continental, hacer la tienda más grande. Así que en un primer momento son muchos. En segundo lugar, después de esos muchos que participen, serán algunos los que asuman responsabilidades o servicios, los que animen la parroquia, los que animen la comunión, los que animen a la formación. Siguiendo la imagen de la tienda, estos algunos son como las cuerdas de la tienda, que aseguran la tensión y la unidad entre el toldo y las estacas. Y de entre estos, como ya se nos ha señalado, surgiría ese consejo para el arciprestazgo en nuestro camino de este curso antes de la Pascua. Es decir, que de estos algunos que formarán los consejos parroquiales fuera surgiendo un consejo arciprestal, llamamos arciprestazgo al conjunto de las parroquias en un territorio más o menos homogéneo que trabajamos juntos, ¿no? Y el siguiente paso sería, al final del curso, constituir el consejo diocesano. Bueno, y después de los muchos que participan y de esos algunos que asumen servicios y responsabilidades, pues está el uno, el párroco, que unido al obispo y a los demás curas, al presbiterio diocesano, confirma, digámoslo así, que esas estacas hacen permanecer a la tienda en la fe que hemos recibido y en la que queremos ahondar. Ahora, ese uno no podrá actuar arbitrariamente, sino escuchando y consultando a los miembros de una manera efectiva, no solo escuchando, sino asumiendo, sobre todo, las aportaciones más unánimes y contando al mismo tiempo con los demás curas, con el obispo, con los planes diocesanos, arciprestales. Así es como se desarrollaría ese proceso, esa pauta que hemos llamado muchos, algunos, uno. Bueno, habrá consejo, ya termino, habrá consejo en cada parroquia o en cada unidad parroquial. Hay parroquias que hacen el camino juntas, o también pueden formarlo varios pueblos que tengan pocos habitantes y sean atendidos por un sacerdote o un equipo de sacerdotes, y elaborará cada año el programa de vida y de acción. Programa tanto en lo que se refiere a anunciar el Evangelio como en lo que respecta a las celebraciones o al servicio de la caridad, ¿no? Es decir, catequistas, los que preparan las celebraciones, quienes se ocupan de las actividades de Cáritas, otros grupos de laicos que se reúnan, la pastoral de la salud, también las cuestiones de la economía, si el Consejo Económico está dentro del Consejo Parroquial, movimientos apostólicos, cofradías, centros de enseñanza católicos. El marco que tenemos concreta entre un número entre 4 y 20, según la población, y debe reunirse trimestralmente al menos. Lo convocará el párroco con un orden del día según las sugerencias recibidas de los miembros de la parroquia, ¿no? Y asimismo ha de haber un secretario que reciba esas sugerencias, que levante acta, etcétera, ¿no? Y siempre atentos a las necesidades del territorio, a lo que vemos en nuestros pueblos, en nuestros barrios, y atentos también a las programaciones del arciprestazgo y de la diócesis para poder también evaluar las tareas al final del curso pastoral.
Bueno, pues en este estatuto marco encontraremos indicaciones sobre el Consejo, su estructura, su funcionamiento, su renovación, no me voy a extender más, que podemos a lo mejor ir conociendo y podemos ir dialogando a partir de ahora en nuestras parroquias para elaborar un plan que tenga como fondo este estatuto marco y también se adapte o se concrete según las necesidades y la situación de cada lugar. Nada más, solamente para finalizar, pues animar a que demos impulso a nuestros consejos parroquiales como una herramienta para caminar juntos en esa actitud de escucha, con la mayor implicación posible de todos, y que tengamos durante el curso también presente ese horizonte de formar los consejos arciprestales y el Consejo Pastoral Diocesano. Gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Habría como una tarea inmediata, ¿no?, que los estáis aquí representando a vuestros consejos pastorales parroquiales. Miguel Ángel ha hecho referencia a un estatuto marco. Es bueno leer juntos, este estatuto está publicado en Iglesia en Valladolid, es fácil poderlo descargar, pero en todo caso, si alguien lo quiere en papel, puede solicitarlo en la propia Curia Diocesana, pero está colgado en nuestra página web, porque leer juntos el estatuto marco ayuda. Además, tendríamos otra tarea concreta, ¿no?, que es viendo la programación diocesana, ver en qué manera en nuestras parroquias podemos aterrizar esto, ¿no? Siempre desde la perspectiva del encuentro con el Señor que provoca la comunión misionera o que nos llama a la comunión misionera. Muy bien, seguimos ahora con la presentación por parte de los dos que coordináis las delegaciones de la programación, y no sé si estará prevista la intervención de algunos de los delegados, lo que hayáis preparado. Lo que yo creo que es bueno, que porque ayuda a la comunión, ¿no?, de lo que si desde el estatuto marco cada parroquia o cada unidad pastoral elabora o concreta su propio estatuto, yo creo que es bueno que comuniquéis a la diócesis a través de las vicarías respectivas dos cosas: si se concreta el estatuto, porque eso nos viene bien, y también los miembros del consejo. Para que vayamos viendo a los miembros del consejo, si está su correo electrónico, su teléfono, mejor, para que en la difusión de las noticias, de las convocatorias, podamos tener cada vez más un cauce que facilite esta comunicación, que es un instrumento para la comunión. Gracias, Javier Carlos, porque la pregunta ayuda para concretar esta sugerencia. ¿Sí? Pues buenos días a todos. Yo soy, como había dicho don Luis, Carolina, la delegada de Apostolado Seglar, y que también, pues junto con otras delegaciones que estamos más centradas en el sujeto, pues hemos organizado algunas de las actividades que tenéis aquí, y que no vamos a citar todas ellas porque para eso está el calendario. Entonces, me voy a centrar solamente en las líneas más importantes en las que vamos a o queremos impulsar o ir avanzando en este curso, y algunas fechas que son más inminentes. Como están aquí muchos de los delegados que forman parte de este grupo que os digo, si luego al final ven que hay alguna cuestión que querrían haber recalcado y que no he comentado, pues libremente lo podrán hacer. Entonces, nosotros, de estos tres puntos de vocación, misión y comunión, aunque sí que es verdad que evidentemente en todas las actividades están enfocadas en esos tres aspectos, sí que nos preocupa mucho la cuestión de promover la vida como vocación. Como bien ha dicho don Luis, en febrero hay un congreso nacional en el que vamos a participar todas las diócesis, 28 personas de aquí de nuestra diócesis van a participar, que va a ser una representación de todas las realidades, sacerdotes, diáconos, laicos, matrimonios, jóvenes, seminaristas, pero en realidad eso es el fruto de lo que se va a trabajar previamente en la fase diocesana
aquí en Valladolid, ¿no? Entonces, os ha mostrado ya las fichas que se pueden descargar y sí que os convocaríamos en noviembre, el día 23, a una reflexión conjunta sobre ese entender la vida como vocación para quién soy. Dentro de la vida como vocación, una especial preocupación también tenemos por el matrimonio. Entonces, desde la Delegación de Familia y Vida, veis que hemos organizado varias actividades. Algunas, sí que me gustaría recalcar esto, porque parece que la Delegación de Familia y Vida siempre se dedica a los novios nada más, al itinerario de novios, pero estamos llamados, pues todos, todas las vocaciones, todos los que tenemos la vocación matrimonial, a participar con ellos, por ejemplo, en la semana del matrimonio, que siempre es en torno a febrero y que también la tenéis ahí recogida, ¿no? Aunque llevemos bastantes años de casados, algunos 28, pues está bien participar y esa renovación de este sacramento. Y también pues llamados a vivir la fe en familia, pues la Pascua en familias en el mes de abril. Otro de los retos en el que yo creo que estaremos todos de acuerdo es cómo animar y entender que los jóvenes entiendan la vida como vocación. Y en eso pues también varias delegaciones van a trabajar, enseñanza, catequesis, juventud y pastoral universitaria y misiones. En el mes de octubre se inicia el curso de pastoral universitaria y es importante reseñar el encuentro de jóvenes en abril. Y también ahora ya, inminentemente, el 12 de octubre, hay una peregrinación al santuario de Lenar, que bueno, hay que inscribirse previamente y bueno, Juan, que es el delegado de Juventud, está aquí por si tuvieseis alguna cuestión. También es importante el 30 de julio, que va a ser, del 30 de julio al 5 de agosto, que nos unimos a la conferencia episcopal en el jubileo de Roma. Y bueno, también desde el punto de vista de la delegación de catequesis, un impulso a lo que es el directorio de iniciación cristiana que también nos ha comentado don Luis, y para ello pues se van a ofrecer unos cursos de formación a los catequistas durante el curso. Será una propuesta trimestral en los arciprestazgos y también en verano, aunque haya vacaciones, pero también a lo mejor es el momento que tenemos también más libre los catequistas para poder formarnos y también pues tienen ellos han organizado una formación, ¿no? Es importante también recalcar el encuentro regional de los catequistas de la zona Duero, que será este año en Zamora el 26 de abril. En enseñanza, además de toda la formación permanente de los profesores, recordad a los profesores de religión que estáis aquí, que he visto algunos, pues el Relicat Games, que la fase inicial empieza en febrero, y el Relicat Paint, que también es ya de manera inminente en el mes de noviembre. Y como bien decía don Luis, pues rezamos por todas las vocaciones, unas vocaciones por otras. Y también importante, en el mes de octubre, que celebramos Santa Teresa de Lisieux, que se preocupó por los misioneros, rezando por ellos, y también el 20 de octubre, que no se nos olvide la convocatoria del Domo. Una actividad importante en la que vamos a celebrar conjuntamente desde las delegaciones de Desarrollo Humano Integral y nosotros es la Semana Social. La Semana Social, hay una convocatoria bianual nacional que casualmente este año además se va a celebrar en noviembre en Valladolid, pero que también hay unas fases diocesanas en las que estamos invitados a participar todos, y esta sí que es bien inminente porque el próximo sábado, aquí mismo, 5 de octubre, nos reuniremos de 11 a 1 para trabajar un tema que yo creo que es muy importante allá donde nos encontremos, en nuestras parroquias, por supuesto, pero también en nuestros trabajos, en nuestra familia, que es el diálogo, en este caso el diálogo camino para la Iglesia. Y ya por último, invitaros a todos a participar en la Vigilia de Pentecostés, que es el 8 de junio. Es verdad que ese día celebramos el Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar, pero el Espíritu sopla para todas las vocaciones y yo creo que es un momento importante para que en la catedral pues nos podamos reunir todos en un primer momento celebrativo y después un momento de compartir juntos y un poquito de convivencia. Son muchas las actividades que se organizan, imposibles que estén todas en el calendario, algunas muy específicas dependiendo de cada delegación. Desde la Delegación de Medios nos invitan, por un lado, a que si tenemos algo que contar, que lo hagamos, y por eso os hemos repartido esta hojita, y por otro lado, a que si le sigamos en las redes sociales, que por eso tenemos esta otra.
bien por el WhatsApp, por los grupos que tenemos, podéis escanear ahí el QR y de esa manera, pues bueno, luego también dependiendo de a lo que se sienta llamado cada uno, pues hay convocatorias más específicas y que, bueno, pues estamos todos invitados, ¿no? Y por mi parte nada más, simplemente pues desearos a todos un buen curso pastoral, que lo iniciemos trabajando en comunión, en misión y sobre todo con ilusión. No sé si de estas delegaciones, sobre todo la cuestión de la catequesis, de la iniciación cristiana, y hablando de la vocación, yo cito la vocación al matrimonio, no sé si de catequesis y de familia. Por otra parte, en la Semana del Matrimonio hay una iniciativa que no está escrita como tal aquí, que es un encuentro de familias numerosas. Os lo digo a todos con fuerza para que las diversas realidades que conocéis, también asociaciones, movimientos, que podamos hacer el 15 de febrero próximo, después del día 14, día de San Valentín, para el comercio, día de los santos, Cirilo y Metodio, para el calendario de la Iglesia, un encuentro de familias numerosas. Apuntadlo con tiempo, difundidlo. También podemos, la delegación quiere entrar en contacto con algunas realidades, grupos, movimientos que puedan facilitar la organización común de este evento. No sé si el delegado de catequesis, respecto a la puesta en marcha del directorio, quiere apuntar algo. Sí. Buenos días. Lo han más o menos dicho, pero sí enfatizar un esfuerzo que sí que querríamos hacer desde la delegación, que es hacernos presente también en el mundo rural, porque como veis es muy difícil cuando hacemos las convocatorias en la ciudad, que a veces la gente de los pueblos les cuesta un poquito más movilizarse. Entonces, con la idea de lo del directorio de Iniciación Cristiana, la idea es, hemos programado un encuentro trimestral por arciprestazgos, y nos moveremos nosotros a los arciprestazgos para trabajar el directorio, para leerlo juntos, para desgranarlo, ¿no? Sobre todo, tres cosas rápidas. Una, que entendamos que hay la catequesis que llamamos tradicional, la que estamos todos acostumbrados, que es cuando llegan los niños al colegio, a la parroquia, y solicitan pues, la catequesis de comunión, sigue el proceso, la confirmación, todo eso, bien. Pero tenemos cada vez más dos realidades, y una es la de los adultos que no están confirmados y que lo requieren pues bien para el matrimonio o bien para ser padrinos o madrinas. Entonces, desde la delegación también impulsaremos mucho la preparación de esas catequesis, ¿no? Ya sabéis que por arciprestazgos también va a haber una oferta, os llegará un calendario a vuestras parroquias y para que lo sepáis dónde va a haber esas catequesis. Desde la delegación tenemos catequesis todos los domingos y todos los miércoles del año, excepto el mes de agosto, porque cada vez son más las situaciones extraordinarias de gente que no tiene tiempos fáciles para programar así una catequesis formal, y entonces lo hacemos en ese tiempo. Luego una invitación. Don Luis vino a hacer la visita pastoral a mi arciprestazgo de Medina del Campo, insistió mucho en que nuestras parroquias fueran parroquias evangelizadoras y misioneras. Y estamos dándonos cuenta, hoy lo estábamos hablando Padre Jorge de Parquesol, que también está en la delegación, que tenemos que hacer un esfuerzo entre todos por ir a contagiar con ese celo apostólico aquellos que vamos conociendo que a lo mejor ni siquiera han recibido el bautismo, ¿no? Estamos pensando en los adultos, pero también estamos pensando en esos jóvenes adultos o incluso en esos niños de cierta edad que no se han preparado todavía para recibir ni siquiera el bautismo. Entonces, desde la Dirección de Catequesis, contad con nosotros para todo lo que haga falta. Si nos hemos de desplazar a los sitios, vamos con gusto, ¿eh? En moto, en coche, en autobús, menos en avión, que a mí el avión me da alergia. Vale, entonces, bueno, yo soy Juan Molina, soy delegado de catequesis, pero estoy de cura en Rueda, Nava del Rey, Siete Iglesias, vuestra casa, si queréis venir a tomar buen vino, ya sabéis. El día 13 de octubre es la fiesta de la vendimia. Estáis todos invitados, dan vino gratis en la plaza. Ah, bueno, eso no es de la delegación, pero bueno, que ahí podemos concretar estas cosas. Buenos días y gracias por venir, ¿no? Como decía don Luis, gracias también por vuestro trabajo
al servicio de la Iglesia, ¿no? Que es, da gusto y anima mucho a los que somos presbíteros y diáconos, pues ver que hay tanta gente entregada y con tantas ganas de hacer cosas y que siempre nos apoyen, nos sostienen, con su oración a veces hasta físicamente, ¿no? Así que muchas gracias por acercaros esta mañana y comunicáis también este agradecimiento pues, a todas las personas que forman parte del Consejo, ¿no? Me tocó ser el coordinador de esto que llamamos Desarrollo Humano Integral, ¿no? Que engloba las delegaciones y retaridos diocesanos, voy a mentarles todos, de Pastoral de la Salud, Pastoral Obrera, el Trabajo, Justicia y Paz, Cáritas, Manos Unidas, Pastoral Penitenciaria, Migraciones, creo que no se me olvide ninguna. Además participa medios de comunicación social y una persona de la CONFER, que es la encargada del tema sociocaritativo. Pues todas estas realidades formamos aquello que se llama desarrollo humano integral. El objetivo así que tenemos, vamos a llamarlo departamento, ¿no? Pues es la sensibilización y la animación de lo sociocaritativo en el ámbito parroquial y en el ámbito arciprestal de nuestra diócesis, ¿no? Cada uno de los secretariados y de las delegaciones que conforman pues tiene una serie de actividades a lo largo del año que pretenden cumplir con este objetivo, como nos invitaba el Papa Francisco, poner rostro concreto a las pobrezas que afectan nuestra sociedad, ¿no? En nuestro ámbito particular y también a nivel global, pobrezas, enfermos, parados, personas que son explotadas, presos, refugiados y huidos de la guerra, migrantes, empobrecidos que viven en países poco desarrollados y explotados en ocasiones por los países más ricos, etc., ¿no? Poner rostro concreto a la pobreza, ¿no? Muchas de estas personas conviven con nosotros y tenemos el deber, ¿no? Vocación de prestarles voz y auxilio. Y para ello es necesario pues, que en el seno de la comunidad cristiana se trabaje, ¿no? Esté presente. Vosotros sois miembros de los consejos pastorales de las parroquias, ¿no? Que en nuestras parroquias esté presente la sensibilización y el cuidado de todo esto que llamamos lo sociocaritativo, ¿no? Somos conscientes, los párrocos seguramente más que ninguno, de la multitud de campañas convocatorias que hay. Las tenéis en el calendario, muchas de ellas. No me voy a poner a decir todas, ¿no? Estamos trabajando en el tema de ser más eficaces y no agobiar y coordinar mejor esta oferta de convocatorias y actividades, ¿no? Pero esto significa que las tenemos que hacer nuestras, ¿no? Y aquí viene en lo que yo me quería detener un poquito más y que es la gran novedad que este año queremos impulsar de desarrollo humano integral, ¿no? Sabiendo que esto es una dimensión fundamental de la vida cristiana, de la vocación, ¿no? Junto a la evangelización y a la celebración litúrgica, la caridad forma parte de la entraña de nuestra fe, ¿no? En verdad os digo que cuando hicisteis con uno de estos, mis hermanos pequeños, conmigo lo hicisteis. Mateo 25, ese texto que asociamos al juicio final, forma parte de nuestra fe, el cuidado de los vulnerables y de los excluidos, ¿no? Y para ello, como os decía, este año queremos ayudar a promover. Yo esto ya se lo he contado a los arciprestes, se lo he contado a los párrocos, ahora os lo cuento a vosotros desde la responsabilidad que también tenéis, ¿no?, en la parroquia. Ayudar a promover en las parroquias, o si las parroquias son pequeñas, vamos a ser también realistas, tampoco somos ya tantos comprometidos en la vida parroquial. A veces tienen que ser iniciativas arciprestales. ¿Qué es lo que queremos promover? Pues la creación de grupos de creyentes que tengan una especial sensibilidad hacia el tema de la acción sociocaritativa, que se encarguen de animar y desarrollar todo aquello que tiene que ver con desarrollo humano integral,
la realidad del trabajo, la realidad de la pobreza, ¿no? La realidad de la lucha por la paz y la justicia, la realidad de ser comunidades acogedoras con aquellos migrantes que muchas veces pasan por la puerta de Cáritas, perdonar que utilice la delegación donde yo soy un poco más responsable, pero no entran a la puerta de la parroquia y son gente creyente, muchos de ellos, ¿no? Tenemos que ser comunidades acogedoras y tenemos que trabajar todas estas cosas. Y ya digo, sabiendo a veces la debilidad, ¿no?, de nuestras parroquias, pues esta acción sería un estímulo, dicho vocación, ahora decimos comunión, pues también unirnos y coordinarnos con los hermanos del arciprestazgo, del entorno más cercano, visibilizando así esta comunión que nace del amor del corazón de Jesús, ¿no? Pues este es el reto que yo os lanzo. Ver cómo también, junto con la creación del Consejo Arciprestal este año, ¿no? Yo creo que esto es bueno a los compañeros presbíteros y diáconos que hay aquí, pues también se lo digo, que en cada arciprestazgo, en cada zona pastoral de cada arciprestazgo, porque arciprestazgos muy grandes, pues haya un sacerdote responsable de desarrollo humano integral, que con un grupito de laicos, que los compañeros párrocos pues vayan presentando, nos encarguemos de coordinar un poco esto. Desde Desarrollo Humano Integral estamos al servicio. No estamos para hacer cosas que sobrecarguen la vida parroquial. Si esto no entra en la vida ordinaria de las parroquias, al final lo vivimos como una carga. Estamos al servicio, para ayudar, para que nos digáis, oye, queremos hacer un encuentro para visibilizar la pobreza del trabajo, pues nos hacemos presentes, como decía antes Juan con la catequesis. Queremos propulsar un poco lo de Manos Unidas, que está un poco muerto nuestro arciprestazgo, pues nos hacemos presentes, en la medida en que podamos, al servicio. Y una última cosa, ya termino, esta así de calendario. El Papa ya desde hace unos cuantos años instauró la Jornada Mundial de los Pobres, que es el domingo anterior a Cristo Rey. Como es una fecha móvil, pues, no tiene, pues cada domingo, cada año van cambiando. Para que esto de verdad tome cuerpo en nuestras parroquias, lo tenemos que incorporar a la vida parroquial. Ver cómo cuidamos en nuestras parroquias esta semana, cómo lo hacemos que vaya tomando fuerza, ¿no? La Jornada Mundial de los Pobres es un domingo, pero durante esa semana pues podemos en la parroquia animar todo esto que tiene que ver con desarrollo humano integral. Ya termino. Muchas gracias. Ánimo. Recemos unos por otros y alentémonos, ¿no? Que el Señor nos sigue invitando a anunciar su evangelio y sobre todo llevar el evangelio a los más empobrecidos. Vamos a organizar ahora un tiempo de diálogo. Entonces, alguien que pueda poner los micrófonos abajo, para los que queráis intervenir y que nos podamos escuchar todos, pues recibir el micrófono. No sé si está por ahí Tony, seminarista. Es que, él es de origen venezolano, aunque vive en Valladolid y ya está en nuestro seminario. Y entonces me va a hablar de una iniciativa, de un encuentro de latinoamericanos, ¿no?, que está relacionado con las migraciones, claro está. Entonces, cuéntalo y después desde ahí abrimos el diálogo. Bueno, quería comentarles que en la parroquia de Santo Toribio nació una iniciativa para un encuentro de hispanoamericanos en el Colegio Santo Domingo. Lo vamos a celebrar el 26 de octubre. Entonces, bueno, primera vez que nace esta iniciativa, incluso nace de la comunidad hispana, para hacer un encuentro de oración y de compartir. Queríamos invitarlos a todos, si conocen a alguien que se interesaría en participar, y no solamente en participar de ir a las actividades, sino a querer colaborar con alguna cosa, alguna idea, estamos abiertos a todo ello. Por supuesto que, bueno, si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo conmigo o con don Antonio Verdugo.
de Las Delicias, también él estará al frente de la organización. Nos va a colaborar también José Luis, el párroco del Carmen. Así que bueno, cualquier cosa, estamos abiertos a cualquier idea que puedan proporcionarnos y que bueno, que oren por nosotros y este encuentro de esta iniciativa que nace también de la comunidad hispanoamericana. Muchas gracias. Recordar el acontecimiento que nos convoca el Papa Francisco, que es la celebración del Año Santo Jubilar, el 2025, con motivo del nacimiento del Señor. Es un jubileo que se viene celebrando desde hace muchos siglos, cada 25 años se celebra este acontecimiento. El Papa lo inicia en Roma, en la noche de Navidad, de ahora en diciembre del 2024, y lo cerrará el 6 de enero de 2026. En las diócesis, en todas las diócesis del mundo, se abre también el año jubilar el domingo 29 de diciembre, que es el domingo de la Sagrada Familia. Aquí en Valladolid también tendremos esa celebración de apertura del año santo. Y se clausurará aquí en la diócesis al año siguiente, también el domingo de la Sagrada Familia. Habrá llegado a todas las parroquias un cartel que aparece el Papa Francisco abriendo la Puerta Santa, de otros años jubilares, claro. Y un código QR, me parece, y una app. Es total moderno, que ya tenemos todo el mundo en el móvil. Os bajéis esta app, Jubileum 25, y tenéis toda la información. Aquí en la diócesis vamos a organizar una peregrinación diocesana en el mes de marzo, finales de marzo, que presidirá don Luis. En todo esto hay una organización así un poco fácil, porque ahora con esto de los móviles es bastante fácil, pero a la vez yo creo que por motivos de seguridad, de control, etcétera, para participar en el jubileo, si vais a Roma, que también está distribuido, diríamos, en todos los aspectos de la vida de la Iglesia. Pues habrá jubileo de los catequistas, jubileo de las familias, jubileo de los diáconos, vamos a decir, obispo, presbíteros y diáconos, también en la Semana del Corazón de Jesús. Jubileo de los jóvenes, que es como una JMJ, pero en Roma. Bueno, eso a través de las delegaciones y a través de la conferencia episcopal se puede participar. Es importante apuntarse, porque Roma está copada y de hecho algunos que ya están intentando pillar espacios, hoteles, lugares de celebraciones, está todo bastante copado. Pero bueno, para eso todo el mundo se tiene que inscribir y tener una tarjeta del peregrino, que es fácil, entréis en esa app, os la bajáis en el móvil, os inscribís y podéis participar, incluso aunque vayáis por vuestra cuenta. Para pasar por la Puerta Santa, que serán cuatro de las grandes cuatro basílicas de Roma, tenéis que estar inscritos en la app. Quizás sea por temas de seguridad y también porque no llegues a Roma y haya tal cantidad de gente que no puedas participar. Entonces, de alguna manera, se tiene registrado. Y, de hecho, a través de la Conferencia Episcopal nos han pedido que las actividades que organicemos las comuniquemos incluso con la lista de personas que van. Quizás para que todo esté relativamente organizado y no se provoca a veces en algunos lugares o en algunos fines de semana o semanas concentraciones un poco imposibles. Bueno, esto como una cosa organizativa, pero digo, importante que miréis este cartel. Yo creo que todo el mundo bajéis y ahí está toda la información sobre el año jubilar. ¿Alguna intervención, reflexión, pregunta, ánimo, tirón de orejas? Ahí alguien pide la palabra. Gracias. Bueno, yo solo hablabas de tirón de orejas, pues voy a ver si puedo dar uno. Vengo en representación de una parroquia del medio rural, en este caso de Valoria, y pertenezco al Consejo Parroquial. Y lo que quería comentar
es que tenemos un problema y es que la edad media en los integrantes de ese consejo parroquial, pues podéis imaginaros cuál es simplemente mirándome a mí, ¿vale? Que soy un buen ejemplo de la misma. Estamos trabajando todo lo que podemos en integrar gente joven a los consejos parroquiales. Y yo no sé vosotros, que sobre todo si estáis en Valladolid capital, a lo mejor lo tenéis más fácil, pero en el medio rural es realmente muy complicado, porque al tema de la edad se une lo que es un pueblo y el que dirán de unos y otros, que conocéis bien. Yo os pediría, y os agradezco a los delegados que habéis intervenido, más presencia real en los pueblos, donde podamos organizar eventos o estas cosas tan interesantes que habéis dicho y a la que podamos invitar a los jóvenes del pueblo, que sería la manera, yo creo que una de las únicas, que podamos ir integrando a estos jóvenes en los consejos, porque sí que hay personas jóvenes que serían muy activos, pero cuesta mucho integrarles en la responsabilidad de la parroquia, etcétera, etcétera. Entonces, un pequeño tirón de orejas, venid más a los pueblos a echarnos una mano, que nos hace falta, ¿vale? Gracias. Vale, simplemente presentaros también, que no hemos hablado de ella, la Escuela de Formación Diocesana. El acto de inauguración también es otra de estas fechas inminentes, es el 16 de octubre y a las 8 de la tarde, y el tema va a ser Año Jubilar, Peregrinos de Esperanza, a cargo de don Jesús Fernández Lubiano. A lo largo del curso se va a ofrecer un curso básico de formación, tenéis todos la hojita, si no la habéis cogido todavía queda allí en las mesas al fondo, a la salida podéis hacerlo. Y va a haber dos cursos monográficos, uno comprometidos con la civilización del amor, el otro el justo y necesario darte gracias por Cristo nuestro Señor, un curso de espiritualidad y un curso de historia. Entonces, bueno, los encuentros son los miércoles y si estáis interesados, pues hasta el día 16 podemos hacer las inscripciones. Relacionado con la Escuela de Formación está la formación de los ministerios laicales. Luismi, si quieres, informa sobre... Luismi es el vicario episcopal para la zona rural y el que tiene la encomienda de coordinar el equipo que acompaña la formación de los ministerios laicales. Bueno, pues... parece que estamos haciéndonos cada un pequeño espacio en este gran mosaico o panel compartido de comunión de propuestas y de camino, ¿no? De sínodo, como nos decían al principio. Y dentro de ellas, en este aliento, en este deseo permanente de renovarnos, renovando estructuras, lo más importante es que nos renovemos en el corazón y renovemos nosotros, los fieles, en su mayoría los fieles sois laicos, laicas. Renovéis el aliento del bautismo aplicándolo en algún tipo de tarea o de servicio, porque así la comunión se ve y se alimenta en ese quehacer. A este propósito nos han abierto un abanico grande y ahora yo os voy a abrir otra ventana más, y es la del servicio en diferentes ministerios. Hay tres ya reconocidos, instituidos por el Papa, que son el Ministerio de la Palabra, del Lector, el que sirve la palabra, el que proclama la palabra de una manera bien preparada, formada, porque es un plato jugoso, ¿no?, la palabra del Señor en nuestra vida. Casi como una prolongación de ese ministerio de la palabra es la palabra ahondada, profundizada, a través de la catequesis, el ministerio del o de la catequista, y de otro lado el ministerio que nos ayuda a profundizar en el misterio del Dios que se nos da en Eucaristía y que nos enseña a construir la Eucaristía. Acólito originalmente, pero que tiene también, por supuesto, una derivación, y es todos los que van a servir la Eucaristía a los que no pueden llegar, ¿no? Enfermos, en diferentes lugares. A esto yo también me muevo en el medio rural, sacerdote en Cojeces y en otros pueblos. Estamos notando, y cada vez creo lo vamos a notar más, la escasez de recursos de sacerdotes que puedan liderar, acompañar o guiar. A pesar del SOS que mandáis desde Valoria, la realidad, lo que pinta es que viene tormenta, ¿vale? En este sentido, la Iglesia, que la hacemos juntos en común unión, los y las laicas tenemos juntos oportunidad de reutilizar nuestras cualidades, el gran don del bautismo. ¿Cómo? Preparándonos
en la fe, ahondando nuestra fe y sirviendo esa fe una vez que seamos instituidos para desempeñarnos en estos tres grandes ministerios, lectorado, vamos, diríamos, de la palabra, de la Eucaristía y de la catequesis. El próximo, ahora ya concluyo, el próximo sábado, o sea que estamos a una semana justa, además de la iniciativa que ya tiene en marcha, estupenda, de remover la dimensión de la fe en el Evangelio que se hace con pasión socio-caritativo aquí, que nos presentaba antes José, el delegado del Desarrollo Humano Integral, aquí también y a la misma hora nos intentaremos compaginarnos fraternalmente, creo que sí, estáis invitados o están invitados todas las personas ya adultas que quieren fortalecer su fe desempeñándose en estos ministerios. Haremos una primera jornada pues de recogida, de acogida, mejor dicho, de acogida, de presentación y un poco como para relanzarnos y reconocernos estos candidatos que van a incorporarse a este itinerario de formación que tomará 2 años y 1 trimestre a través de la Escuela Diocesana de Formación, que también nos acaban de anunciar, que da comienzo el día 16 de octubre. Bueno, animaros porque en esta labor, primero, servís en estos ministerios y a la vez servís de puente para que otras personas que no se atreven a dar ese paso, quién sabe, puedan engancharse y hacerse comunidad más viva. Amén de la escasez, amén de la escasez de sacerdotes. Eso ya en el segundo lugar. Perdona, Juan, antes de... tenemos también un directorio de estos ministerios. El directorio de los ministerios laicales también le podéis encontrar en la página web, también le podéis recibir en papel en el obispado. Porque no se trata de decir que venga el que se le ocurra, sino hace falta un discernimiento previo para ser presentado como candidatos. Y también hay hasta unas cuestiones que tienen que ver hasta con la edad. Entonces, esto lo miráis en el propio directorio y animáis en vuestras parroquias en estos días la posibilidad de que el párroco os anime a dar este paso y os presente como candidatos. Yo, recogiendo el guante de lo de los jóvenes y el mundo rural, que soy el delegado de Pastoral Juvenil, este año el encuentro de inicio de curso de jóvenes lo tenemos en formato peregrinación desde San Miguel del Arroyo hasta el Henar. Y será dentro de 15 días, todavía se puede apuntar toda la gente que quiera. Hay un autobús desde aquí del seminario y si hace falta un segundo autobús, pues se contrata. El 12 de octubre salimos de aquí a las 9:30 en autobús y a las 10:30 nos encontramos en San Miguel del Arroyo para ir andando a Henar. Y ahí tenemos el encuentro e inicio de curso de jóvenes de la diócesis con la misa y testimonios y lo normal de una convivencia de jóvenes de un día. Animad a los jóvenes de vuestras parroquias a que participen en este encuentro. Decidlo pronto para que sea necesario no solamente contratar un segundo autobús, sino un tercer autobús. ¿Eh? Ánimo. Y animad a los jóvenes a participar en el encuentro.